Centro Histórico, el circuito de la corte. Este es un granero. Tatiana, y allí en ese sótano sale la sayona gringa. Es un pueblo que está sin nadie, no está habitado, pero fue un sitio primordial en el rendimiento de los confederados. Y después de tanto comer, letrina. Ahí está haciendo Jorge el gracioso. Realmente es muy interesante esto que estamos viendo acá. Y este es el viejo establo del circuito acá de la corte. Ahí tendrían los caballos. Hola, Gloria. ¿Qué haces? Carretas. Aquí guardaban las carretas en este garaje. Y allá tenemos al fondo el pozo de la dicha, el pozo donde sacaban agua y traían para acá, para el pueblo. Es una belleza este sitio, lleno de historia, de casas viejas, de garajes antiguos. Jorge, ¿de dónde vendrás? ¿Qué estás oyendo allá adentro, Jorge? En esa ventana debe vivir todavía más de un espíritu. Ojalá que no se asomen. Y a la afuera de cada una de estas casas, pues tenían construido su letrina. Donde, bueno, yo me imagino que en estas épocas de lluvia sería difícil pararse en la noche. Y aquí estamos en la casa principal, viendo algunas antigüedades, chimeneas y cosas muy bellas e interesantes e históricas. Thank you.
Esta es una pared de honor a todos los soldados presentes el día 9 de abril del año 1865. A la hora del almuerzo o a la hora de un fuego, la campana servía de alarma. Así se dormía en aquella época, y todos dormían con su rifle por si acaso le salía un oso, un venado de madrugada, y con su chimenea en cada habitación. Eso era muy importante, ya que en esa época no teníamos otra cosa. También tenemos acá las lámparas que utilizaban en esa época de la Guerra Confederada, y lo que se llama el albañal. El albañal era este poncherón, por llamarlo de alguna forma, con un bol, como le dicen aquí, para poner agua fresca y lavarse la mano y lavarse la cara en las mañanas. Después de lavarse la cara en las mañanas, pues la persona venía y tomaba aquí su desayuno con su pan, su café con leche o su café negro, ¿verdad? Batía unos huevitos revueltos en aquellos sartenes que están allá, y seguían también teniendo su leña y su fuego en la época de frío aquí en estas chimeneas. Y luego, pues el resto de la mañana, ¿qué hacíamos? Estudiar un poco, leer un poco y pensar en qué vamos a hacer y en qué vamos a gastar el resto del día. Así que teníamos el rifle para cazar y la ventana al ladito por si acaso se nos asomaba por allí un animalito de los cuales estaba permitido cazar. Ok, bye. Paseo que estamos haciendo. Y los que se portaban mal, los metían a la cárcel, en estos calabozos. Abra la puerta, reo. Y este era el dormitorio del reo. Aquí dormían dos reos. Aquí le servían la comida y bien protegido con estos barrotes, tanto en las ventanas como en la puerta. Y eran castigados así, eran amarrados ante estas columnas de aquí de hierro, y así pasaban horas, posiblemente días. Otros permanecían así, encadenados a las puertas en estas habitaciones. Celda de castigo, cuarto de castigo para los que se portaban mal. Aquí estaban amarraditos, así, no importa que fueran varones o hembras, como la que vimos hace ratito, estaban amarradas también allí a esa pared de castigo. Seguimos visitando este sitio histórico, muy interesante. Ya pasamos los calabozos, ahora vamos a ver acá otra casa que en estos momentos le podemos decir
¿Para qué era o de quién era? Esta es la cabaña donde vivía el herrero, el hombre que componía los cascos de los caballos, reparaba las yuntas, reparaba todas las partes y piezas, lo que llaman el... Qué interesante. Pues sí, entonces le estábamos diciendo que esta es la cabaña del herrero o del blacksmith. Pues acá tenemos hectáreas y acres de historia, de cultura, de sitios históricos e importantes e interesantes que hemos pasado la tarde de hoy viendo acá en Virginia, muy cerca de Lynchburg y al sur de Charlotte. Una forma de marcar los terrenos de la época y que aún se mantiene en el estado de Virginia. Y así terminamos nuestro paseo en Virginia, cerca de Lynchburg, donde se firmó la paz entre los confederados y los militares de los Estados Unidos.